Bueno, pues hoy, como cada Navidad, estamos aquí en la zona del Monte Alfaro. Pues feliz Navidad y felices fiestas a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Disculpad que no esté subiendo tantos vídeos, pero hemos tenido una semanita de desconexión y vacaciones que hemos disfrutado para hacer algo más de escalada, un poquito de montaña y sobre todo descansar y darle mimito a la señorita Mar, que está ya casi de 7 meses y el mini Ale está a punto de caer. Bueno, le hemos dado un poquito de agua al perro, porque si no se nos seca vivo. Nosotros hemos aprovechado también, dar un pequeño traguito y ya casi tenemos la cumbre aquí al lado. Qué tranquilidad, gente. Bueno, pues esta Navidad estamos con la operación del 12. Porque, tío, no nos quitamos los 2 kilillos esos que pillamos. No tenemos cojones de quitarlos. Mira qué cara pan. ¿Veis? Es que tengo la cara pan. Que cojo peso y se me va la cara. Se me va la cara y a la abdominal de abajo. Abdominal de abajo. Ya está. Ahí, ahí se acumula todo. Bueno. Pues ya estamos en la parte de arriba de aquí del Alfaro. Y aquí tenemos unas vistas. Guapa, guapa, fijaros. Bueno, pues como toda subidita
tiene su bajada, y esta vez, como estamos bajando solos, el pequeño y yo, pues bajamos a ritmillo y de forma mantenida. No le estamos dando mucha caña para no forzar de más la rodilla, pero no nos molesta nada, así que eso es muy buena señal. Bueno, vemos que la rodilla no molesta y el ritmillo por lo menos pues lo podemos mantener, al menos en distancias así cortitas, de 8, 9, 11, 12 kilómetros. Ahora ya a partir de aquí vamos saliendo nada más que dos veces en semana, puede que tres con otra para sacar el perrillo, y vamos a estar así un mes o dos. Y luego ya empezaremos a salir un poquito más. Bueno, pues al principio lo hemos hecho calentando muy suavito, los tres primeros kilómetros, una parejilla que ha venido ahí de correr por Huarca, y luego ya pues listo. Al final ayer hicimos lo de la quedada, pero casi no se ha presentado gente. Ayer organizamos la quedada, pero con esto del COVID no se ha presentado gente apenas, y que estos días cada uno tiene sus planes, es complicado. Nosotros no fallamos. En la época entre el 24 y el 26 tenemos que hacer una salidita al Monte Alfaro obligada. Es como algo que está en el calendario, que se sabe que hay que hacerlo. Llueva, truene o nieve, da igual, hay que hacerlo. Estamos aquí en las Termópilas, aquí estamos en el estrechamiento. Estos son las Termópilas, donde pelearon los 300. Bueno, pues así terminamos la rutica de hoy. Esto es la subida al Monte Alfaro navideña. Al final, en compañía de mi pequeño peludo y esos primeros kilometrillos, pues con la parejilla esa que habéis visto al principio. Y nada, vamos a ver si llegamos hasta el coche, nos tomamos un recuperador y seguimos con la aventura, que hoy toca limpieza de casa con la señorita Mar, que hay que cuidarla, hay que cuidarla. Bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado, si os ponéis a mirar el contenido de este canal y os gustan los temas y lo que hay, porque el vídeo de hoy ha sido en plan así rapidillo, pues ya sabéis, suscribiros al canal, que es gratis. Only free, es totalmente gratuito. No cuesta un duro. Vamos a ver si estos días subo un vídeo que he hecho de las villas de escalada, donde vaya a ver la vía de escalada esa que he equipado en Miniales. Y también os subo unos consejillos para empezar el año con calidad después de las Navidades. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Corredores, corredoras, deportistas, amantes de la montaña y los deportes al aire libre, ¡hasta luego! Bueno, disculpad que no haya subido contenido esta semanilla atrás, pero es que hemos estado bastante liadillo. Entre el pequeñín, las cosas de la casa, el tema de la rodilla, los entrenamientos y demás, vamos un poquillo saturados. Aparte estoy metiéndome en unos cursos y demás, y eso me tiene casi todas las horas consumidas. Pero volvemos con más fuerza y energía que nunca. ¡Hasta luego!